Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Regional World Breaking News. Unas imágenes que se están difundiendo en redes sociales, informaciones de que Daniel Salcedo estaría siendo trasladado hacia una cárcel de máxima seguridad tras un informe de fiscalía. Incluso el abogado dice que es con la única intención de atentar contra su vida. Escuchemos las declaraciones mientras se hace este traslado. El día de ayer se firmó la cooperación eficaz con fiscalía, el acuerdo, y en este momento lo están trasladando a mi defendido con el único objetivo de atentar contra su vida. No es la única manera, es eso. Conjuntamente con el señor ciudadano Alex Palacios. Acaban de trasladar en este momento. En este momento. En este momento. Ustedes vieron, amigos, en las imágenes, si fue como supuestamente se lo habría estado trasladando a Daniel Salcedo a una cárcel de máxima seguridad, según comenta la fiscalía. Según información, también manifiestan de que Daniel Salcedo está siendo trasladado este 20 de enero, de acuerdo con información que llega a un medio de comunicación de defensa, en el cual manifiesta que habría ofrecido cooperar con la investigación del caso Metástasis, y están ya confirmando su traslado de acuerdo a la información que se mueve en redes sociales. La mayoría de información que tenemos en las redes sociales, directamente lo que lo estarían llevando es a la cárcel de La Tacunga. Así es. Está trasladado desde la cárcel 4 de Quito a una máxima seguridad. Habría firmado un acuerdo de cooperación con la fiscalía para revelar información, dicen los datos. Recordemos, amigos, que según la fiscalía, Daniel Salcedo contaba con comodidades en la cárcel 4 también. Es que el detenido por el caso Metástasis narró que desde la máxima autoridad del presidio obedecía en sus chats. En 2022 reveló la injerencia del sorteo en sus causas. Los años preso hicieron de Daniel Salcedo un experto en sistemas de impunidad, dice el dato. Dicho entre el 2020 y 2022, tejió una red de contactos de abogados y jueces, funcionarios penitenciarios corruptos que siempre estaban dispuestos a obedecerlo a cambio de dinero. En 2022, mientras mantenía largas conversaciones con Norero, Salcedo ofreció sus servicios dentro y fuera de la prisión. A través de la aplicación de mensajería Cerno, el sentenciado por la venta de insumos médicos con sobreprecio en pandemia, trató de persuadir al narcotraficante para que lo trasladen a la cárcel 4 de Quito. La describió más parecida a una casa que a un reclusorio. Acá todos copian sin problema hasta la máxima autoridad. Se puede recibir visitas todos los días, o sea, es otra cosa, ñaño, créeme, decía en los chats. Narró que podía lograr el traslado en Norero de forma inmediata, pues conocía a jueces. Narró que en la cárcel 4 las visitas no eran revisadas y que él se había convertido en el dueño del economato. La persona prevé cualquier cosa en el exterior y restos para los presos, ya que cruzando la calle se ubica un centro comercial. Esa cómoda casa de nuevo hogar de Salcedo, además de las causas por la red de corrupción hospitalaria, hoy se enfrenta a otra imputación por la presunta participación de la estructura directiva de Norero. Esa era la situación también, señores, pero en el caso de Metástasis fue procesado también el martes 16 de enero, el cual confirmó la ubicación de Daniel Norero en Panamá, recordemos. Y era una de las 30, que es una de las 39 personas procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Metástasis, al cual la fiscalía investiga una presunta estructura criminal que operaba a favor de los intereses del narcotraficante Leonardo Lorero Arias El Patrón. Su retención se concretó tras la orden del juez Felipe Córdoba en la Corte Nacional de Justicia, quien aceptó el pedido de la fiscalía de la fiscal Diana General Salcedo para, mediante el Interpol, se emita una notificación de alerta roja internacional para localizar y capturar a Salcedo, este último también procesado en el caso Metástasis. Según la teoría de la fiscalía, Javier Jordán y Salcedo eran estrechos colaboradores de Norero. Estas relaciones habrían quedado evidenciadas en los mensajes de texto que intercambió
Salcedo durante el encierro en la cárcel de Cotopaxi, donde estuvo recluido entre mayo y octubre de 2022 por el delito de lavado de activos. Se apunta que Salcedo, entre otras cosas, gestionaba sobornos a operadores de justicia para beneficiar al narcotraficante y ofrecía a Norero obtener contratos con el Estado en entidades estratégicas como Celec y Petroecuador y crear empresas para lavar dinero del crimen organizado. El 5 de enero de este año, Daniel Salcedo y su hermano Norero fueron sentenciados a 13 años de cárcel como autor de lavados activos en una audiencia de casación que se realizó en la Corte Nacional de Justicia. Los jueces determinaron el pago de 3,9 millones que corresponde al doble del monto lavado y otro rublo de 1,9 millones de dólares por concepto de reparación integral. Ordenaron que las empresas a su nombre sean liquidadas y disueltas y sus bienes sean confiscados. Este caso por lavado se derivó la detención de Noé el 9 de junio de 2020 en Guaquillas. En ese entonces el joven salía del país rumbo a Perú tras hacerse pública la trama de corrupción en la venta de insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia que involucra a su hermano, quien también ha sido relacionado al caso Metástasis. Al intentar cruzar la frontera con Perú, Noé Salcedo Bonilla fue capturado con $47,000 cuya procedencia no pudo justificar. Las autoridades también encontraron en su poder celulares, tarjeta de crédito y credenciales, etc. Bueno, también esta semana hubo una información que trascendió en redes sociales y es de que también sicarios intentaron atentar contra el abogado de Daniel Salcedo. Estos sicarios lo habían perseguido por las calles de Machala a Frank Orellano, abogado de Daniel Salcedo. Cuando el abogado de Daniel Salcedo entraba a su oficina este 19 de enero de 2024, habría sufrido un atentado, señores. Eso fue el día de ayer. La Policía Nacional señaló que desplegaron unidades investigativas para dar con el paradero de los atacantes del abogado Daniel Salcedo, recluido en la cárcel 4 de Quito, luego de ser deportado desde Panamá. Salcedo fue señalado por la Fiscalía como autor de la delincuencia organizada en el caso Metástasis. También tiene una sentencia firme de 13 años en la cárcel por delito de lavado de activos en la trama de corrupción de los hospitales públicos en la pandemia, amigos. Así es, como ustedes ven, amigos, entonces ahora mismo la información para recordarles es de que habría sido trasladado Daniel Salcedo a la cárcel a la Tacunga tras haber realizado un acuerdo con Fiscalía, ya que iba a colaborar y a dar información importante sobre la investigación que él también le llevaba a cabo sobre el caso Metástasis. Salcedo es trasladado a la cárcel de la Tacunga, sí, señores, desde la cárcel 4 de Quito a una máxima seguridad. Nuevamente habría firmado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía para revelar información importante sobre el caso Metástasis. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos.